chongas, chulos y chulas, ladies and gentlemen, damas y caballeros, qué sorpresa, digo, para mí, el hecho de estar acá pisando, bueno, esta alfombrita. Estaba cerrado el auditorio, no pude sacar la escenografía. Este es el autor del espectáculo, cómo llegó a esto que es el producto, ¿no? Y que es lo que se ve generalmente, pero que bueno, que quizás hasta lo más importante para uno que lo hace, tanto para el actor que es él, como para los directores, ¿no? Es el proceso, ¿sí? Es la gestación o la creación de un espectáculo, ¿sí? Y por último, entró Yago. Todas las miradas se dirigieron hacia él, menos la mía. Entre todos, me hicieron ver la absurda y miserable realidad. Yago, quien hasta entonces había sido mi hombre de confianza, mi Alférez, había generado un magnífico plan para mostrar a mi amada como una mujer infiel. Las herramientas a lo que conocía era a partir de un texto, ¿no? Un texto dramático. En este caso, bueno, llegué a Otelo porque me parecía que sabía que Otelo, dentro de los personajes shakespearianos, era que podía dar como lo que se llama physic to roll, porque podría haber elegido un, no sé, un Romeo y Julieta, que podría haber sido bueno, pero en principio, como todos tenemos la convención de que un Romeo tendría que ser, ¿no?, con otra belleza, ¿no?, otra belleza exótica que uno tiene, como, ¿no?, un rubecito y qué sé yo, con la naricita así. Entonces, en este caso, como que me encaré a Otelo. Y al momento de leerlo, directamente como que se ocurrió el título, La mirada de Otelo. Yo soy Otelo, moro por lo morado y general del ejército veneciano de Venecia. Ante nada, quisiera dispensarme por la tosquedad del que habla, pues soy hijo del viento y de la mar y he crecido en territorio hostil, donde palabras de amor y paz no te enseñan, mas he aprendido otras tantas. Por ejemplo, a no morder la mano que te da de comer. Y como con nada he llegado a este mundo, todo lo que tengo, absolutamente todo, es ganancia. Y más allá de que algunas gentes opinen lo mismo, pero al revés. Me refiero a esos débiles patricios que dicen llamarse grandes hombres y aún temen a la diferencia. Señores, el hombre es o no es digno, más allá de sus etiquetas. Y a partir de ahí es como que dije, bueno, ¿qué es la mirada de Otelo? Seleccioné solamente las escenas donde Otelo participa activamente, o sea, donde está. Si no sé, la que lo conocen en la obra o los que no. Es súper extensa, hay un montón de personajes. Y yo mencionaba el que le hace todo el chanchullo, que es Yago. Y en realidad Yago es como la parte, es la tragedia de este clásico. Es el que realmente tiene un peso totalmente dramático y decisivo en esta tragedia. Y yo elegí, para hacer esta tragicomedia, abordarlo solamente desde el lugar de Otelo. Entonces seleccioné las escenas donde él participaba. Absolutamente todo se iría por la borda. El día en que Brabancio, padre de Desdémona, se entera que su no tan blanca paloma se había casado ya escondidas conmigo, Otelo. Negro, moro y según las malas lenguas. Medio degenerado. Me pasa que, por ejemplo, cuando la retomé este año, con mucha necesidad. O sea, en un momento me pareció que estaba bien dejar de hacerla. Y después me dio muchas ganas de hacerlo pero no de capricho, sino como esta cuestión de que tiene un montón de puntas que siguen siendo válidas para mi forma de pensar y de vivir el teatro. Y muchas cosas también como más íntimas, ¿no?, que siguen estando vivas.
Si no tiene la misma, quizá la misma necesidad, al momento que yo estar haciendo otras cosas, el mismo impulso primero que fue hago mi personal, porque en ese momento no tenía, digamos, compañía, no tenía con quién trabajar. Estuve haciendo un montón de cosas, hacía seminarios, sobre todo, ¿no? Porque, obviamente para seguir estudiando, pero para conocer gente y bueno, se dio que empecé así y el primer impulso fue en una necesidad de actuar. Y como mi escuela, mi maestro que tuve, siempre como me dio como herramientas desde todo lugar, como digo, de teatrista, de tener necesidad de, si tenía una idea, de bajarla a un papel, de si me imaginaba un día una apuesta o un momento de ir al teatro y subirme y poner una luz y ponerle una gelatina y tal cosa, o sea, yo el teatro lo aprendo así, entonces mi necesidad de hacer es como constante. No puedo estar esperando que alguien me diga, vamos a hacer, tengo este texto para vos, para hacer. No, yo tengo que hacer. Y desde el lugar que lo pueda hacer. No siempre desde el lugar que puedo. O sea, uno lo hace desde el lugar que puede. Pero vamos a hacer una especie de, ponele, una especie de Macri. Ahí lo tengo, la imagen, ahí patente. Simpaticísimo el tipo, ¿eh? Ojos grandes, unos lamparones azules, medio turquesa, aviolantados, una sonrisa de oreja a oreja, eso sí. No le toques a la nena y menos si soy negro. Entonces, hasta ahí estamos con la situación. Estamos ahí redondeo. Entonces voy a continuar. Muy bien, muchas gracias. Voy a equilibrar la escena. ¿Alguien me lo puede detener esto? Porque si no... Muchas gracias, no se lo lleve. Muy bien, gracias por las luces. Ok. Te voy a equilibrar la escena. ¿Cómo está el equilibrio esta vez? A ver, tiki tiki tiki, me viene para acá. Me llevo dos, hago una diagonal al medio, pego una circunferencia y ahí tenemos. Fantástico. ¿Podemos continuar? Waiteando, eso es en inglés, espérame. Entonces me parece que Valdemur tiene como sí, esos costados, unos costados quizás súper feos, me parece que es realmente de una dirección, o sea, de una forma directa y de una prepotencia, ¿no? Y una pedantería, por lo menos también, o sea, que tiene que ver con un montón de características que son mías también. Que uno constantemente está trabajando en esto de ser mejor actor y mejor tipo. Pero bueno, cada uno, todos sabremos lo difícil que es ser buena gente, ¿no? En la convivencia. Pero me parece que, claro, hay identificaciones, hay cosas que uno pesca, que las saca, las lleva a un lugar que ahí sí ya se trasciende uno. O sea, hay identificaciones, pero hay lugares donde se trasciende. Ya tiene que ver con esto que decía, de hacer lupa, de inflar cosas. Y hasta el momento esa lupa que uno pone llega a un lugar disparatado. Que sí, nació de un germen tuyo, pero ya no es. No sos eso. Ya hay, ¿entendés? Como hubo una escalera, hay un lugar que... sí, ya es tuyo porque es un personaje que vos empezaste a crear. Pero te trascendió, para bien o para mal. Pero sí hay identificación. Sí, hay. Perdóname, vos desde Débora, vos no tenés nada que ver con esto, pero vos te fijaste como siempre pasa en todas las relaciones. Se llega mal a la casa y la liga la mina, la liga los pibes. Ahí está. Ahí está. ¡Ahora ponémelo! ¡Venga, suba! Estamos contra mano, hermano. ¿Qué pasó? ¿Nos tomamos un ribotril, un exotanil? Me hace acordar a un ex amigo que tenía. Siempre le embocaba el botón a la gente. Eso me parece lo que tiene el teatro. Esta cuestión del obsceno, de levantar la alfombra de la casa prolijita porque tocaron el timbre y veían las amigas, y abajo está lleno de puchos, mugre, ¿no? Pero ya esto, ¿qué no pasa? Bueno, el teatro,
levanta acá, hola, bienvenidos, le dice, estos somos.